puso el libro de frente dijeron las sillas están ahí lo puso el libro de frente eh, Javier Milei el, el fin de la inflación de la inflación eh, eh, le... arrancamos por donde conversamos Después, arrancamos eh... estábamos con el tema de inflación ni sí, mejor sí. más bueno, oportuno co según. conecto conecto con lo que estábamos exactamente hablando. Eh, eh, cae la demanda de dinero se acelera la circulación de dinero sí exactamente lo voy a explicar con algo técnico pero que si lo entendemos vamos a ver el tamaño del problema que tenemos ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Cuando sube la tasa de interés, vos qué haces? Te desprendés de dólares y te pones en activos en pesos. Y de esa manera te hace bajar el tipo de cambio. Ahora, si vos te fijas, ¿qué es lo que estuvo pasando en el último año? Subió la tasa y subió el tipo de cambio. ¿Por qué pasa eso? Porque te estás desprendiendo de, del dinero. Es la previa de un hyper. La caída de la demanda de dinero es la previa de un hyper. Entonces vos tenés un problema. Con la emisión monetaria pasada. Porque la política monetaria tiene rezagos. 18 meses. Exactamente. Y vos tenés que emitiste 16 puntos del PBI en tres años. O sea, tenés un problema enorme con lo que pasó. Tenés un problema enorme con el presente, por el déficit fiscal, los engendros del dólar soje, todo eso. Y tenés un problema enorme con la emisión monetaria futura. Que son las lelix. Hoy, esos pasivos remunerados. Cuando lo tomamos en términos de base monetaria, estamos en los niveles del primer trimestre de 1989, la previa de la hiper. Para vos, el peso es irrecuperable. El peso no, no, es un producto que no tiene demanda genuina. Cuando vos. A ver, por eso, por eso. Supongres... Si no tiene demanda, es irrecuperable. Exacto. Lo vamos a poner así: ¿cuánto vale una botella de vino o el mejor vino del mundo en una sociedad de abstemios? Nada, nada. No la re, Cero, no, no la lo tiene nada. Yo ah, bueno, que, iba, que ibas a hablar de un el mejor de una unión es Petrus y vale mucho porque hay porque una demanda enorme en una sociedad de abstemios? En una sociedad de Es un jarrón chino. En, <laughs> en un una sociedad de no vale demanda. cero. ¿Qué quiere decir que valga cero el dinero? O sea, la demanda real del dinero. Quiere decir que los saldos reales entonces tienen que ser cero. Los bien. saldos reales la cantidad de dinero dividido en el nivel de precio. Cualquier número que vos le pongas de cantidad de dinero inexorablemente, porque como nadie lo quiere que tenés un problema de precios tendiendo infinito, o sea, tenés siempre el problema de inflación. Entonces, querer imponerle por la fuerza un producto a la gente es lo más estúpido que hay. Eso es lo que trata de hacer la política. ¿Sabes por qué lo trata de hacer? Porque la política se beneficia de algo que se llama señoriaje, que es el financiamiento. ¿Por qué de la política no decís si el gobierno de Alberto, Cristina y Massa? No, porque si vos mirás... Desde que se creó el Banco Central en 1935, que dicho sea de paso se creó por 40 años, vos lo que tenés es que, salvo en el periodo de la convertibilidad, todos hicieron uso, abuso obsceno de la maquinita. Por algo le quitamos 13.0 a la moneda, destrozamos cinco signos monetarios, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. ¿Por qué? Porque justamente es un mecanismo por el cual los políticos. Le roban a los argentinos de bien con la crisis monetaria. Me, me permití, porque lo que charlábamos con él, yo le decía a Luis, quiero analizar el fenómeno Miley desde Miley. A ver, ¿cómo lo ves vos? Pero déjame que te pregunte esto. Sí. Esto que conversamos todos los días, ahora estás vos, pero otro día hay otro encuestador. Tenemos la encuesta de Taquión que se ocupó de a quién le saca los votos Miley. ¿Vos crees que tus adherentes, el crecimiento de tus adherentes, ¿Se da porque creen en todas tus propuestas y están consustanciados con tus propuestas? ¿O sos vos el fenómeno que representa el antisistema, el establishment, lo novedoso y lo distinto? Primer punto. Yo no soy antisistema. Antisistema establishment, dije. No antisistema democrático. Eh, digamos, porque esa eh, es la otra pregunta. Exacto. Hay quienes dicen, mi ley es. El antisistema democrático. Por eso. O es antisistema de Estado. Una cosa es el anti... O sea, una cosa es el antisistema, yo juego dentro de las reglas de juego del sistema, sí, por sí. lo tanto, no soy antisistema. Tenés hecho... un discurso antisistema, perdón. No, sí. Yo no creo que sea el discurso antisistema. Es un. es una posición contra el statu quo. Ese es el punto. O sea, mi ataque al statu quo... Es distinto que el sistema. Yo no cuestiono el sistema, yo no pongo en jaque el sistema. Con este mismo sistema, Argentina en 1860, ¿sí? que puso en marcha la Constitución de Alberti... Con la de... Qué, qué, qué sistema. Hay sistema sistemas, hay muchos. Ejemplo, claro. la Constitución de Alberti en 1853, okay. Okay. con la anexión de Buenos Aires en 1860, Argentina arranca siendo un país de bárbaro, en 35 años se convierte en el país más rico del mundo. O sea, el problema no es el sistema. Sí, ¿Y por qué te votan es como dice Pablo? ¿De dónde, ¿De dónde salen tus votos? Yo lo que creo es que no hay nada más poderoso sobre el universo que cuando a una idea le llega el momento. Es decir, cuando vos mirás, la casta política en los últimos 40 años ha fracasado sistemáticamente. Es decir, son un fracaso. O sea, la gente cada vez está más pobre. Es decir, nadie cuestiona el sistema, pero cuestiona los resultados. Hay, te diría, a ver, un cuestionamiento. A ver, por, lo, lo, lo puedo ir un poquito más atrás. Cómo arrancó el movimiento, por decirlo de alguna manera. Arrancó con los jóvenes. ¿Por qué arrancó con los jóvenes? De hecho, hoy en los sub-30 nosotros estaríamos midiendo 60%, sí. con lo cual digamos superganamos en primera vuelta. Es más, podríamos ganar en primera vuelta con los sub-45. Pero los sí, más 50 lo lo no, 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 te, te desconfían un poco más. Bueno, sí. está bien, digamos, porque la gente, digamos, también tiene aversión al riesgo. Y como nosotros somos el verdadero cambio, a veces cambiar implica asumir riesgo. ¿Sabes qué? El pescado en Egipto para los judíos era muy seguro. Ahora eres esclavo. Mm. O sea, hay gente que prefiere ser esclavo y estar tranquilo. Y hay otros que preferimos una libertad riesgosa antes que ser esclavo. Y te pregunto, Javier, ¿y ¿no será que vos encarnás. Eh, la bronca. Porque, a ver, tu propuesta Yo, sobre el bancho no, de educación. O sea, te, pero, te digo por decirte de vuelta, algo. Yo no creo que toda la gente lo tenga tan claro. No, no, pero me parece que. Por eso quiero ir. Dado la descripción que hicimos etaria recién, vale la pena entender por qué arrancó ahí. El punto es el siguiente. Los jóvenes, en general, son rebeldes contra el statu quo. El statu quo, lo políticamente correcto hoy, que recita izquierda? Es. Izquierda, más moderada, menos moderada, más reaccionaria, pero es de izquierda, es de izquierda. Digo, de hecho, muchos se tragaron el sapo de Lula moderado. Y yo estaba acá y te dije, esto no es moderado, este es un zurdo salvaje. Uh -huh. Y efectivamente te está mostrando que lo es, que persigue opositores, digamos, que avala dictaduras, que se abraza con los que tienen las manos manchadas de sangre. Punto uno. Entonces, los chicos, digamos, los más jóvenes tienen. Digamos, eso que son rebeldes del status quo, que hoy es de izquierda. No te punto. quiero interrumpir, segundo, pero mientras tanto veamos sí. el cuadro etario, porque Se, está bueno para... Segundo punto, segundo punto, es básicamente tienen menos tiempo de exposición al lavado del cerebro, digamos, post-marxista y, y todo lo que es la educación argentina, que te lava el cerebro para que seas de izquierda. Entonces, eso también, digamos, favorece. Otra cosa que también juega un rol muy importante... Vos hoy, cuando un, un joven va al colegio y el profesor le empieza a vender cualquier pavada, ¿qué hace? Va, se mete en YouTube, chequea y se para, me está mintiendo. Y entonces cuestionan. Mm. Y, como lo, y está lleno de videos, pero, pero para, para, de instituciones de, 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 dejame, públicas de, de, sí. que agreden sí. a los seguidores sí. digamos de la ciudad de la libertad. Que te diga eso algo. que hizo, lo fortaleció eh. y recrudecieron. Y voy a la última parte. Sí. Así remato. Y después vino la pandemia. Mm. Vos, tenés el televisor, podés hacer zapping, pero vos no podés hacer zapping de tu hijo. Y tu hijo te dijo, mi ley, mi ley, Y un día qué hiciste, escuchaste a mi ley. Mm. Y ahí es cuando se empezó a expandir y es lo que estás viendo hoy. Entre los hombres. Ahí está, Mira, dale. ahí está. Esto es lo, la encuesta de Taquión. Eh, crece entre los hombres más puntos. de 30 puntos. ¿Por qué entre los hombres más fácilmente que con las mujeres? Porque los hombres están más identificados con los problemas materiales, con los problemas de la economía. Y eso hace, a ver, digo, ¿de dónde vengo yo? Digo, ¿cómo me conocen ustedes? Haciendo economía. De haciendo economía. Entonces, ahí, cuidado con eso, porque hoy hay más mujeres economistas o estudiando no, ciencia no, económica no, que hombres. No. Eh. Y, y muchas no, no. mujeres te van a decir, no, para no. la que lleva la economía de la casa soy yo. Eh. No, no, pero a ver, lo voy a. a ver, no, 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 fue no, dicho, está bien. no fue dicho con ese concepto. Está fue bien. dicho con, con, Hoy hay muchas más mujeres que hombres estudiando. Olé, olé. Por lo tanto, o sea, eh. eso en términos dinámicos tiene unas implicaciones sobre el mercado laboral eh. impresionante. Que algunas mujeres lo ven, otras no. Dicen eh. mujeres inteligentes, sabias como Victoria lo ven. <laughs> como la maravillosa Diana está, Mondino, Victoria. que hoy se sumó ah, a nuestras está. filas, ¿sí? que va a ser la candidata diputada, la primera candidata a diputada nacional por Cava, ¿sí? que además se va a encargar, digamos, a impulsar las relaciones exteriores, la integración de Argentina en el mundo. Ahí Acá está, estamos ahí hoy a la mañana. Sí. Qué sugestiva esta foto. Sí. Eh, ¿Por qué? Y por la Cancillería. Por la Cancillería, a propósito, sí, está he hecho. Sí. Bueno, estábamos ahí, nos okay, sacamos las fotos. Okay. No, pero mira esto, esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Viste que tenés la Plaza San Martín? Sí. San Martín es el padre de la patria, es el libertador. Sí. ¿Y? Está enjaulado el monumento. Sí, ah. bueno, esto es una metáfora, ¿eh? Es una metáfora importante. ¿Me comprendés? Importante? El daño que nos hizo el socialismo. Entiendo. Nos Ahora... enjaula. Eh. Ahora a nuestro antes, libertador. te digo esto, ¿qué, ¿qué opinas de esto? A ver si esto explica también tu voto. Porque es para analizar. Mira. Maestro, escúchame, habló Cristina, ¿qué te dejó que te haya marcado en esta tarde? En esta lluviosa tarde. Eh, Mira, te soy sincero, nosotros venimos eh, con un movimiento del barrio de Villorquiza. Eh, venimos con la murga a apoyar acá a Cristina. ¿Qué candidato te gusta? Eh, sí,. Eh, me gusta Cristina... Como Cristina eh... no se presenta, decimos un candidato. Milei. ¿Milei? Milei. ¿Milei? de ¿Sí? Cristina Milei? Sí. sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí. Como te digo, eh, estamos este apoyando un movimiento y me parece que lo mejor hoy en día es Milei. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Muchas gracias, gracias. Había dos. Había dos, dos testimonios. Testimonio. ¿Cómo qué? se llega de Cristina Milei? No Para esos chicos, eh, Parece joven Sí, sí. vamos, esto es, es interesante. Esto es una, solo una muestra de algo sí, que... Sí, 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 no digamos nosotros lo hemos anticipado o sea el propio Eduardo Feynman acá lo dijo cuidado porque le está barriendo el segmento joven al que seguimos le está haciendo un desastre cuando es Cristina se enoja conmigo no se enoja porque me quiere levantar está absolutamente indignada porque le estamos barriendo ahí va, ahí va. lo que era su bandera que era la juventud no. Entonces... dicen que Cristina te levanta para ningunear a Juntos por el Cambio y que elegirte como adversario. No, esa es la lectura Juntos por el Cambio. De lo que pasa de verdad, la señora está profundamente enojada porque le estamos haciendo un desastre en los segmentos etarios jóvenes y le estamos haciendo un, un desastre en la provincia de Buenos Aires. ¿Por eso te quiere pegar con la imagen de Caballo? Orgulloso que me peguen no, 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 la por imagen ella, del de... mejor ministro de Economía sí. de la historia. Y por eso dicen que vos le pegas más a Junto por el cambio que al kirchnerismo, porque no querés que se te pianten estos votos eh, cabeza de termo, no. algunos pueden decir Yo el Yo no le diría. No, 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 que... no, digo, los, los votos cabeza de termo en general. Vos estás, no, vos no, estás laburando no. votos. Yo, como no, no, no voy a la casa de voto, este, no tengo ningún problema. No lo hago por casa de voto porque no usé nunca ese término. No. Bueno, si utilizaste el término. Peores. Y los peores términos se los dediqué siempre al kirchnerismo. ¿Sí? No, hay, ¿A no, hay, ¿Sí? no, hay, no hay persona más antikirchnerista rabioso en la Argentina que yo. Sí, sí más, hay, que contra, eh, más que contra otro dirigente de Junto. El... Nadie tiene una cucarda más grande que la que se llevó Cristina, de hecho hasta le he dedicado un libro al quiserismo Pegándole, que se llama Lectura de Economía en Tiempo del Quiserismo. Y es sangriento, de hecho está el, el grito de Walsh, ¿viste? Eh, digamos, o sea, eh, esa es la tapa. Así que imagínate, digo, la paliza que le he pegado Te, ¿Te imaginas hoy en un, en un balotage conjunto en mi por el cambio... Esta nota te lo llevé a vos sí, y a Mariano. Sí. Eh, fue la primera vez que fuiste a un estudio de televisión. Sí, claro, por eso nos echan la culpa a todos nosotros que dice que lo inflamos... Culpa a, mía. A, sí. No, no, a todos. De Mariano, nosotros. digo, sí. bueno, Va, fuiste eh, con Diego Giacumi cuando le gente una pregunta que no, incómoda. que la... no sabe lo que es el mercado, ¿no? Fuiste mm. Porque ¿Sí? en el fondo, Diego, vos podés poner a lo que se te dé la gana. Pero sí. hay algo que se llama en televisión en el mercado que es el control remoto. Te hicieron Sapini, ah. Está bien. <laughs> Digamos, se terminó el show. Pero pará, inter... no, 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 no llegaste. ¿Cómo con... se conecta el voto bien. Bien. kirchnerista con el voto de Miley? Porque en realidad el liberalismo es la expresión, ¿sí? de los oprimidos que se rebelan contra el sistema. Y antes la rebelión podía estar con Cristina y te vendían la bépica de la rebelión. Hoy la rebelión es, yo vengo a patear este sistema que me empobrece, que me quitó el futuro. ¿sí? Está acá. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una explicación estilizada, si querés en términos políticos le diría narrativa, yo no usaría ese término, pero que es una explicación consistente, que es lo que nosotros llamamos el modelo de la casta. El modelo de la casta es lo que explica la decadencia argentina. Me, te, te, sí, claro. Te como... puedo, per, perdón, ¿eh? No, una, favor, brevísima pausa, una brevísima pausa y, y seguimos. Altruz? Si querés redondear brevemente esto y, y hacemoslo. La... Mira, el modelo de la casta está basado en una idea que dice, donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas. Los derechos alguien los tiene que pagar. Si vos ese derecho lo tenés que pagar, digamos, los recursos son finitos, con lo cual tenés una inconsistencia. La economía lo resuelve fácil. ¿Cómo lo resuelve el político? Con la justicia social esa justicia social que se manifestó en 22 crisis que tuvo Argentina 20 son de origen fiscal sí Argentina que máximo desfondeador serial de la historia inflación por las nubes la tercera inflación más alta del mundo sí el, el histórico o sea presión impositiva insoportable la consecuencia, ¿cuál es? De ser el país más rico del mundo, 140 al, al paralelo, 45 por ciento no no, 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 a, no, llegamos a la, la vuelta nos dice ah. el candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ah, sí, tiene un candidato. ¿Nos va a decir? El Trujo ya claro. relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana, Recoleta. El tru...